Bienvenidos a Matza. Estamos en el sur de España, en la faja pirítica ibérica. Matza es una de las minas más modernas del mundo. Hoy vamos a conocer cómo se desarrolla uno de los sistemas más importantes para esta operación. Hablamos del Pitran Mobile, un sistema que controla todo el ciclo de mina, cómo está la maquinaria, dónde están los trabajadores, un control absoluto de la seguridad de las instalaciones. Todo el mundo aporta información para que el sistema se actualice en tiempo real y esto permita tomar decisiones rápidas y determinantes. Además, Matza es la mina que más vehículos con Pitran Mobile tiene en el mundo. Incluso se ha adaptado este software a las necesidades de esta operación. Bienvenidos a la minería del siglo XXI. Acompáñenme. Matza está apostando por la tecnología más avanzada y uno de estos proyectos es el Pitran Mobile. El Pitran Mobile es un software de dispatch que nos permite conocer en tiempo real dónde está cada operador dentro de mina o en exterior, en superficie, con lo cual es un factor muy importante en temas de seguridad. Además, provee una mejora de la productividad, dado que conocemos qué labor está realizando cada operador y en qué ubicación está para poder tomar decisiones durante el turno de mina. El sistema Pitran Mobile consiste en la instalación de una tablet y antena Wi-Fi en cada uno de los equipos. Actualmente está instalado en equipos de transporte, palas y camiones, y equipos de perforación. El operador tiene que ir introduciendo la información de lo que va haciendo en todo momento y nos permite, primero, eliminar el papel, mejorar el tema de seguridad, porque conocemos dónde está situado cada operador y conocer todo lo que está haciendo en términos de producción. Contamos con un 90% de wifi en la mina. Esto se ha conseguido gracias a que se han instalado una serie de APs o puntos de acceso en lo que es en la parte superior de la galería, la cual hace que en todo momento las unidades Pitran Mobile tengan conectividad y puedan enviar y recibir información. Si por algún motivo hubiera un caso de emergencia, automáticamente el centro de control podría mandarle un mensaje a todas las unidades Pitran Mobile en toda la maquinaria para indicarle que por favor salgan fuera. Anteriormente en Matza, cada vez que venía un camión hacia la báscula teníamos que introducir el operador todos los campos de forma manual. Ahora mismo hemos integrado Pitran Mobile junto con nuestras básculas de tal manera que cuando llega un camión a la báscula el tiempo se reduce muchísimo, mejorando la eficiencia de la operación. Simplemente acercando la tarjeta se graba toda la información relativa al movimiento, origen, destino, pala, todas sus mediciones. Bueno, toda la información que recibimos en Pitran Mobile podemos verla desde la sala de control de una manera bastante sencilla y dinámica. Por una parte tenemos todas las básculas donde podemos ver movimientos en tiempo real del pesaje de los camiones, como además podemos comprobar toda la información de los camiones, en este caso durante todo el relevo, cómo han ido evolucionando sus estados, si ha habido algún tipo de avería, si los equipos han quedado disponibles o no. Entonces rápidamente nos da esta visión de poder conocer a fin de relevo o en tiempo real si los equipos están disponibles o cuentan con alguna avería. Si queremos entrar en detalle a alguno de los equipos, simplemente nos movemos de pestaña y podemos ver pues cómo han evolucionado en este caso los camiones y dónde está el equipo averiado, si están en taller, si está en el acopio intermedio o si está en otra ubicación. Esto referido a cualquiera de las dos minas, en este caso tenemos una pantalla orientada para Aguas Teñidas y otra para Magdalena. Entonces aquí tenemos lo mismo, pero en este caso para mina de Aguas Teñidas. Vemos todos los equipos en qué estado están, cuáles están disponibles, cuáles se pueden utilizar y además de eso podemos conocer qué equipos están en mantenimiento y qué ciclo de mantenimiento necesitan. De igual forma, y ya por último, se pueden enviar actividades o tareas para que cada uno de los equipos lo reciba mediante la aplicación del SysPlanner. Podemos de una forma rápida asignar tareas a cada uno de los equipos. Ha sido un proceso de implementación muy desafiante. Quizá el punto más importante y que todavía estamos llevando a cabo con programas de refuerzo ha sido la formación a cada uno de los empleados. Estamos realizando por relevo una formación grupal y posteriormente estamos bajando a mina, lo que sería en el tajo, y formando personalmente uno por uno a los operadores de las maquinarias.
software minero líder en el mercado, pero aparte de eso, Matza es la única mina del mundo que tiene tanto número de unidades. En concreto tenemos más de 100 unidades instaladas, pero la previsión es que se haga también en muchas más, como son los equipos de perforación y equipos auxiliares. Además de esto, el software, digamos que se ha adaptado a nosotros, porque tenemos el Pitram Mobile en operación en mina de aguas teñidas y en mina Magdalena, con lo cual es una novedad a nivel mundial.